Durante la tarde-noche de este miércoles, un hombre perdió la vida al caer de la motocicleta que presuntamente habría robado junto con otro sujeto en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, en el municipio de San Pedro Cholula. De acuerdo con los reportes, los dos sujetos habrían despojado a una persona de su motocicleta tras amagarlo con una pistola, por lo que tras el robo el afectado inició una persecución de los presuntos zampones. Y al llegar a la calle Miguel Hidalgo del municipio de Cuautlancingo, Puebla, los delincuentes perdieron el control de la unidad robada y uno de ellos perdió la vida de manera instantánea tras caer de la unidad. El otro hombre resultó con diversas lesiones de consideración en todo el cuerpo. En el lugar de los hechos se encontró un arma de juguete con la que los delincuentes cometieron el ilícito. Al punto arribaron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona en tanto esperaban el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para dar inicio a las investigaciones y las diligencias pertinentes para el levantamiento del cadáver. La noche de este miércoles, una persona perdió la vida tras ser atropellada sobre la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio de Amozoc, en el estado de Puebla. Los hechos se registraron en inmediaciones de la colonia Nueva Jerusalén. De acuerdo con los reportes, la víctima fue embestida por un automovilista cuando intentaba cruzar la vialidad. Tras el incidente, testigos realizaron un llamado a los números de emergencia, por lo que al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias realizaron una revisión a la víctima que desafortunadamente ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver de quien hasta el momento se desconoce su identidad. El responsable de este hecho se dio a la fuga. Una intensa movilización policial se registró la noche de este miércoles en la colonia Santa Lucía, en la ciudad de Puebla. En las imágenes que vecinos compartieron con Canal 13 se puede observar cómo los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla realizan presuntamente una persecución contra varios vehículos sin que hasta el momento se hayan dado a conocer más detalles sobre esta movilización. En el municipio de Chalchicomula de Sesma, en el estado de Puebla, se llevó a cabo un operativo de verificación de documentos, así como deportación de equipo de protección a motociclistas de la demarcación, por lo que tras las revisiones y no contar con los documentos pertinentes y no portar el equipo necesario, varias motocicletas fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Abigail Villegas, Noti 13.